En conmemoración al Día de la Primavera, se llevó a cabo una tertulia literaria, la cual contó con la presencia de escritores nacionales. La actividad se realizó en la sala de lectura de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional. Esta es nuestra cuarta versión, vamos a decir, el cuarto año que tuvimos una interrupción, ¿verdad?, por la pandemia, pero es la cuarta tertulia primaveral que estamos realizando en la Biblioteca del Congreso, en el que invitamos escritores emergentes, jóvenes escritores, para compartir su talento con nuestros invitados especiales. Y vaya que hoy sí tuvimos invitados especiales, que son un grupo de jóvenes que vienen del Chaco paraguayo, específicamente de Campo Acebal, distante a unos 500 kilómetros de Asunción, y es la primera vez que están llegando. Entonces la biblioteca se vistió de fiesta, comparte con ellos los talentos, prosas, poemas de nuestros jóvenes escritores invitados, y luego vamos a compartir un pequeño brindis. Me encantó, me gustó mucho, me impresionó la tipo de personas que hay, cómo se expresaron, me gusta su forma de leer. Es una gran motivación para nosotros los jóvenes que queremos estudiar y estamos en eso.